este episodio, un recolector de frutas se encuentra atrapado en un manzano mientras dos hambrientos dragones de Komodo rodean el tronco por debajo. Tras pasar horas atrapado en el árbol bajo un sol abrasador, resbala y cae directamente encima de los dos dragones devoradores de hombres. Pulsa el botón de me gusta y suscríbase ahora mismo. Esta es la aterradora historia de Mohammed Anwar, comido vivo por dos dragones de Komodo. Bienvenido a Indomable. Los dragones de Komodo son el material de las pesadillas, con una boca llena de dientes afilados y aserrados para separar la carne del hueso, una larga lengua bífida que puede oler a su presa a 8 kilómetros de distancia y un veneno que hace que la víctima se desangre internamente hasta morir. Son uno de los reptiles más temidos del planeta. Se cree que solo quedan 4.000 dragones de Komodo en libertad. Habitan solo en 5 islas indonesias, que son Komodo, Rinca, Flores, Gili Dasami y Gili Mutong. Tienen fama de carroñeros, se atiborran de cadáveres y consumen hasta el 80% de su peso corporal de una sentada. Sin embargo, cuando se presenta la oportunidad, también son excepcionales depredadores de emboscada. Suelen alimentarse de pequeños animales como invertebrados, aves, reptiles, huevos y monos. Tienen la inquietante costumbre de desenterrar tumbas y alimentarse de los cadáveres que hay debajo. Esto ha llevado a los lugareños a enterrar a sus muertos en suelos arcillosos y a apilar rocas encima para impedir que los lagartos accedan a sus seres queridos. No es de extrañar que los dragones de Komodo tengan una reputación tan temible. Es lo que lleva a los turistas a las islas indonesias la oportunidad de ver a los lagartos más grandes y pesados del mundo. En marzo de 2000, y con 31 años de edad, Mohammed Anwar se dispuso a recoger fruta en la isla de Komodo. Nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurrió antes del ataque, pero se cree que la siguiente historia es el escenario más probable de lo que ocurrió aquel fatídico día. Era un día cálido y soleado, y mientras Mohammed caminaba por las arboledas, su olor fue captado por una pareja de dragones de Komodo que estaban al acecho. Debido a la destrucción de su hábitat, los dragones de Komodo son cada vez más problemáticos para los humanos, ya que buscan más alimento entre los árboles frutales. Los lagartos gigantes movían sus lenguas bifurcadas hacia adentro y hacia afuera. Los quimiorreceptores del paladar les alertaron de una comida a varios cientos de metros de distancia. En silencio se acercaron. Sus pesadas pisadas eran silenciosas en la hierba alta. Sus cabezas se balanceaban de un lado a otro. Mohammed no era consciente de la inminente perdición. Informes contradictorios sugieren que estaba trabajando en los campos como recolector de fruta o que estaba invadiendo el terreno. El director general del Parque Nacional de Komodo, Francisco Jarum, dijo que estaba prohibido adentrarse en esa zona del parque y que Mohammed era un pescador que se había alejado de la playa para buscar fruta. Había una razón por la que estaba prohibido entrar en esta zona. Albergaba una gran población de dragones de Komodo y se consideraba demasiado peligrosa para el público en general. Pero otros creían que estaba trabajando en uno de los frutales de la zona, recogiendo manzanas para mantener a su familia en Komodo. Además de la industria turística, la recogida de fruta y la pesca proporcionan los principales ingresos a los lugareños. Cualquiera que fuera la razón para estar allí, Mohammed estaba a punto de encontrarse en una situación complicada. El joven de 31 años trepó al manzano, se arrastró por las ramas, alcanzó la fruta más selecta en la copa del árbol y la metió en su bolsa. Estaba a punto de volver a bajar y trepar a otro árbol cuando vio algo en el suelo. Era grande, un destello de verde oscuro y gris. Bajó un poco, sujetándose con ambas manos mientras miraba a través de las ramas. Entonces, el corazón le dio un salto en el pecho al darse cuenta de que estaba rodeado no por uno, sino por dos dragones de Komodo. Eran enormes, pesaban alrededor de 70 y medían 2.5 metros. Los observó atentamente mientras contemplaba su próximo movimiento. Decidió esperar. Pero los dragones de Komodo no pasaban por allí. Estaban allí por él. Él era su presa. El olor del joven les había atraído desde la línea de árboles. Buscaban su próxima comida y por fin la habían encontrado. Uno de ellos se encabritó sobre sus patas traseras y apoyó sus garras delanteras en el tronco del árbol. Mohammed sintió que el tronco temblaba bajo el peso del lagarto mientras apoyaba en él sostenido por su gruesa y musculosa cola. Sabía que podían trepar a los árboles. Había muy pocas cosas que un dragón de Komodo no pudiera hacer. No solo podían trepar a los árboles, sino que eran excelentes nadadores.
podían correr a velocidades de hasta 19 kilómetros por hora. Las hembras podían reproducirse sin la participación de un macho. Sin embargo, para el alivio de Mohamed, esta era demasiado pesado para subir al árbol y volvió a bajar al suelo, pero estaba atascado. Los animales que estaban debajo de él rodeaban el árbol. Él los miraba, observando su característico andar torpe. De vez en cuando, se detenían y miraban hacia arriba, observando al joven con interés. Sus lenguas entraban y salían de sus bocas. Podía ver su piel acorazada y escamosa y sus poderosas colas. Gritó esperando que alguno de los otros trabajadores le oyera, pero nadie respondió. Estaba indeciso. Debía salir corriendo o intentar esperar. Mientras el calor del día le agotaba y el sudor le caía por la cara, se revolvía inquieto en la rama en la que estaba encaramado. Con solo manzanas para mantenerse hidratado, sabía que sus opciones eran limitadas. Reajustó su agarre a una de las ramas, pero al hacerlo, su palma sudorosa resbaló en la corteza lisa del manzano y perdió pie. Mohamed se estrelló contra el suelo. Fue azotado y golpeado por las otras ramas mientras caía en picado. El viento se le fue de los pulmones al aterrizar en el duro suelo. Entonces se le echaron encima. Mohamed no tuvo tiempo de levantarse. Inmediatamente sintió como los hambrientos devoradores de carne desgarraban su carne. Era como un frenesí alimenticio. Cada una de sus bocas contenía 60 dientes dentados diseñados para desgarrar la carne y causar graves daños y desangramiento. La fuerza de su mordedura podía partir en dos la pierna de un hombre. Por fin, no tenían piedad. Su larga espera por una comida había terminado. Los dos dragones siseaban mientras atacaban a su víctima. Mohamed gritó de dolor. Intentó luchar desesperadamente contra los lagartos, pero su frenético ataque no le dejaba margen de maniobra. Finalmente, Thericia Tawa oyó los gritos desesperados de ayuda y corrió a través del bosque frutal. Cuando llegó hasta Mohamed, se quedó estupefacta ante el espectáculo. La sangre manaba del cuerpo del joven. Se retorcía en el suelo dando patadas, puñetazos y gritos. Se defendía con todas sus fuerzas. Thericia lanzó piedras a los lagartos gigantes y les gritó. Se detuvieron momentáneamente y levantaron la vista. Thericia volvió a gritarles y se escabulleron entre la maleza. Corrió al lado de Mohamed y acunó su cabeza entre sus manos. Sus dientes habían desgarrado, grandes y abiertas heridas. El veneno recorría ahora su cuerpo impidiendo que la sangre coagulara. Pronto llegaría la parálisis muscular, el shock de hipotermia y la pérdida de conocimiento. Mohamed necesitaba atención médica urgente si tenía alguna posibilidad de sobrevivir, pero los hospitales eran escasos y estaban muy alejados de las islas indonesias. Le llevaron a la orilla y le subieron a la lancha motora de un pescador. Atravesaron el agua a toda velocidad hasta una clínica médica en la cercana Isla Flores. Trágicamente, Mohamed murió al llegar a la clínica debido a una pérdida masiva de sangre antes de que los médicos pudieran salvarle. Este trágico incidente fue uno de los muchos ataques cada vez más frecuentes en las islas, pero no hace sino aumentar el temor que rodea a los reptiles en peligro de extinción. Solo el mes anterior, un dragón trepó por una escalera y entró en la casa de un guardabosques mutilándolo mientras dormía. Aunque sobrevivió, fue una experiencia angustiosa. Y un par de años antes, un niño local de 8 años fue abalanzado sobre él por un dragón mientras jugaba al fútbol con sus amigos. Lamentablemente, no vivió para contarlo. Se cree que el creciente número de encuentros se debe a la pérdida de hábitat del dragón de Komodo, ya que cada vez se tala más para dejar paso a la agricultura y a la construcción de viviendas. Los lagartos gigantes no tienen más remedio que buscar comida en otros lugares. Vivir tan cerca de la gente está destinado a acabar en conflicto. Son atraídos a las comunidades rurales por la promesa de comida. Las cabras y los pollos domesticados son comidas fáciles para los lagartos. Y aunque los humanos no son su presa típica, atacarán si se sienten amenazados o si están muy, muy hambrientos. Al parecer, los dragones de Komodo que atacaron a Mohamed aquel día eran precisamente eso, lo que provocó su encuentro con un indomable.